Mañanas en la inmunda soledad, Cambacito, vas tranquilo a procurar por tu pan. Temprano ya miñoqueaste muy lejos del resplandor, fue alumbrando tu camino el lucero y la mayor. En la calma de las aguas vas a encarnar tu espinel, esperando la fortuna de pescar un surubí junto a la aurora del alma en mi bella Taragüí. Te saludan las estrellas y una luna amor a ti. Muy temprano te vas yendo rumbo a mi tosco Uruguay a colocar tus enseres junto a tus sueños de abajo. Son el cielo y las estrellas testigos de tu tesón, como 100 palabras bellas que guarda tu diapasón. Seguro que a tu regreso en vanguardia esperarán para vender tus gurises los frutos de tu jornal. Bien serena tu canoa al remontar a mi Uruguay, yendo a buscar tu boca arriba del Itacuá. Si la suerte te acompaña, contento regresarás a los brazos de tu huayna, allá por el piñeral. Tu anhelo y tu esperanza guardarán tu corazón como un precioso tesoro en una bella ilusión. Como un precioso tesoro en una vez. Ya pasamos la columna de Córdoba. ¿Listo o no? ¿Listo? Una palometa sacó Bruno. Bueno, yo le digo, no más. Yo le digo una palometa y chao. Palometa. Gente, otra más. Miren qué hermosa. Órale, ahora le quito el anzuelo y vamos a la devolución. Qué más chiquitita. Hombre, le puse un montón de nombre. Apenas cayó, empezó a sacudir el palo. Bueno, gente, mi abuelo sacó dos tarariras seguidos con dos líneas y una palometa. Ahí no me uno. Y ahí está el otro. Los dos sacó mi abuelo. Con dientudo lo sacó. ¿Eh? Bruno, trae el otro. ¿Qué te pasó? Ah.
Bueno, gente, seguimos. Derecha. Bruno pescó otra. Ayer, a la noche capaz que empieza. Bueno, gente, otra. Encarná Bruno y Avi, a ver si pueden enganchar una en vivo. Mira, va la Bruno. A ver cómo encarnamos. Ah, con lombriz. Un solo lombriz, ¿no? Con un solo hombre, está llenísimo. Qué borracho que es cualquiera, como está bien, pero... ¿Qué mondongo? Está bueno acá. ¿O fue para ahí? No, 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 era un pique en vivo. ¿Papá, voló mi caña? Sí, hice la vida allá. ¿Y dónde cayó que no vio acá por el sol? ¿Picó? Siempre empieza despacito después de un decantero. Enseguida ya pica ya. Ahora que estoy yo acá no pica. ¿Qué hundió? ¿Qué? Ah, se le fue. Ellos vieron ya que está llenísimo para meter. Por todos lados. Y otra cosa también. Ah, bueno, Nacho, ¿esa caña? Ah. Si no, para meter, puede pescar, Nacho. Bueno, gente, mi abuelo sacó otro de intubo. Ahorita. Es ahí. Le llevamos 3 de intubo y una corvina. Seguimos. Bueno, gente, nos llegaron todos los camachuís. Miren el aragán. Si ven muchos puntos blancos que cruzan, son los camachuí. Creo que... Bueno, ahí... Creo que está por hacer un panal ahí en el aragán. Date más grande cerca. Ahora se fueron algunos. Acá estamos. Por lo visto hay pique de boguita. Y Bruno está probando con caracol, yo con anguila y allá revisando las líneas. Bueno, gente, si pescamos algo, ahora lo vamos a grabar. Bueno, gente, acá pescamos otro tararía, miren la panza. Mi abuelo la pescó. Para que vean que no es cosa, bueno, acá está la corvina, acá está la otra cabeza. Acá está la otra cabeza. Acá está la otra cabeza. 3 cabezas y otra más. Ah, y acá hay otra. Acá hay otra. Y ahora falta destripar esta nomás y ya está. ¿Qué te hacen el video? Pues eso es pieza, tío. Bueno, vamos, sí. Eso es pieza, tío. Vamos, seguiremos. Gente, acá estamos sacando. Estamos haciendo una hermosa pesca taralira. A ver, mirá.
¡No! ¡Concha de tu madre! ¿Grande era? ¿Más grande todavía? Más grande que eso. Con carnada grande. Eso. Hermosa tararita, miren. Mira lo que son. Hermosas. Vamos a intentar grabar ahora. Sí, se cae un pozo. Sí, bueno. Si enganchamos una, vamos a grabar. Ahí que llevar. ¡Uy, palometón! Tortón. Soquete. Mira, tiene una. Ya está enganchado. Chiquitito. Ah, no, ya está. Acá estamos pescando sin pluma. El Rafa, el Rafa es el único que tiene. Otra tararita. ¿Otra? Se enganchó. Miren, todas. Todo eso. Algunas son para carnada porque nos quedamos hasta tarde. Ah, y acá hay otra, mira. Está camuflada esta. Ahí está. Toda esta. Vamos a seguir sacando para las empanadas. Seguimos. Voy a levantarla si no se me escapa. Casi me asusté con la canción. Las garzas. Galaxia. Miren, me dejaron toda la rana. Esa rana encima de creo. De lejos no se va a ver. Sí, se ve. Miren cómo me dejaron la rana. Encima. Mucha pelota. Encima ya creo. Es una. A tirar para allá. Miren, nos estamos tirando. Nos estamos haciendo los tiros. Ahí está, el de Bruno. Ahí está. ¿El chicharro tuyo? ¡Ay, ya está! Toma, Bruno, toma. Y agarró. Por arriba. Otra. Doblete. Mira. Guarda que agarró. Se fue ahí. Bueno, seguimos. Bueno, gente, acá estamos. Nacho. La linda taratira. ¡Uy, esa es grande! ¡Oh! Sí, linda. Pobrecita. Pobrecita, después va para empanar. Mira. Mira. Ahí va. Otra más. A ver si son ahora. La tiene en la boca. Ay, no mata pica. Ah, dejó todo Nacho grabado. Ah, casi le comió todo. No. Está enojada. Bueno, si hacemos triplete. Mira. Esa amiga esa caña, boludo. Se va a quebrar un poco más tu canita, Rafa. ¿Cuántas tararira vamos? No sé, como 30, boludo. Esta más grande, Más grande que la mía, no creo. Gente, ¿grabaste la caña? Un poco más se quebra. Solo un pedacito de rana, vení grabá. Un pedacito de rana. Yo le puse un taco de baile y ahí me picó, pero venía y me picaba. ¿Seguimos?
Bueno, ¿seguimos? ¿Cómo? Mira otra. No. Sacala. Hay una. Sacó otra, Bruno. Bruno sacó otro. Uy, pa, acá está el mío, acá está el mío. Taco de bagre y después sí. Gente, el Rafa pescó otra. Ajá. A ver, yo creo que me dé la carnada. Dame la carnada. Ahí está. ¿Está otra gente? ¿Medila con tu pie? Yo calzo, a ver si saca. 38 o 37. Sí, a ver, 37 calzo, y esto cal, y lo pasa, gente, otra más. Ahora, espera, hay que pelear con la caña, mirá la caña, Nacho. Levantala, no. Uy, del ojo, no puede volver. No, Bruno, grabalo. Lo voy a tirar a mi rey. No lo podemos devolver porque está, se enganchó el ojo, ¿no? Hubo, así era. Miren. Bueno, da un carnal con la cabeza. No, mucho hueso. ¿Acá está? No, Nacho, acá no está. ¿Dónde están los padres? Allá. Trajimos 10 bagres y nos quedan unos 6, creo. ¿Un bagre lo sacaste? Ajá. Son unos lindos tacos por ahí. Ahí está, lejos. Mira, yo la hago así. Mira la línea como lleva. Y yo la hago así. No, dame este y deja la línea. Dame este y agarra la línea, mejor dicho. Qué buena línea tiene que hacer ese. Bueno, se lo coquen entonces. Pero bueno, así lo encarnamos. Idea no me ha visto. ¿Viste la encarnación? Con penita. Y después, el tiro corto. No. Que caiga ahí. Y vamos para el pique. Cortado. La décima cuarta ya que se le escapa Nacho. Mira, gente, yo calzo 37, como ya lo había dicho. Cata la jota, para que, mira, créanme, 37 o 38, qué sé yo, y una mano, uepa, concha, y una mano mía, sería, así, de acá, así de grande sería, la tararita, miren lo que es esto, 1 kilo, o más, bueno, sí, seguimos gente. No se ve bien por el humo. Y mi abuelo sacó uno. Mi abuelo es el que sacó más, creo. De uno. Linda. Ahora tenemos una línea y otra línea tirada con cáscara allá. ¿Eh? ¿Con un chanchi? Ah, sí, pues ahí también saqué yo. Yo le encarné el chanchito ese. Y una mujerita, ¿sí?, que ya anda en la orilla. Ah, mira. Ahí es que poner con la carnada, así van a venir los del tubo. Van a pasar. Hermoso lugar. Mira, 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 cómo van a poner arriba. ¿Viste? Enredando van. Vamos, Nacho. Espera que se calme. ¿Ayúdame? Fueguito. ¡Ah, mi cabeza! ¿Y vos? ¿Más patejado? Las tarariras están a full. Desde hoy a la tarde. Ah, ahí había una. Está cazando la mojarrita que está.
Y bueno, vamos para patejar si se podemos sacar alguna, algún sábalo. Ahí pesqué otra con el, con la caña. Uepa. Ay, no me están picando en la orilla. Voy a tirarla para allá. Y gente. Muy chiquitito es. Gente, seguimos. Bueno, gente. Pesqué otro acá. Ahí está. Vamos. Bueno, gente, esta acá la dejamos también. Y vamos a seguir. Gente, seguimos. Uno, tres. Gente, bueno. Otra más. ¡Ah, con mi reel! Ahí estamos. Seguimos. Bueno, gente, pesqué otra. ¡Uy, está mala! Pesqué otra con la línea. Con estos bagres. Los bagres. Hermosa tararira, ¿eh? La verdad, hermosa. Muy, muy grande. Así que la dejamos y seguimos. Vamos, Nacho. Tararira en la oscuridad. Guarda. Toma, toma, ahí que voy yo, toma, graba. Toma, se te va a escapar. Cata la carne. Grabo. Ahí quedó, mira. Bien, ahí que otro. Otra más, gente, ¿eh? Mirá lo que es esto. Encima la patejaste, ¿eh? ¿La patejé? Del ojo la patejaste. Espera, espera, que suelte y ahí lo muestro. Porque estaba gigante, fui de peor. Espera. Espera. Me quiero abrir. ¿Estaba venía a grabar? Fue grande. Estaba gigante encima, hermano. Mirá. Del ojo la patejó. La dejamos acá y después la pasamos a buscar. Y ya está con un chancho. Anda a buscar otro chancho si puedes. Ahí va. ¿Vos tenés más línea allá? Sí. Por eso hay allá una línea desencarnada. Bueno, gente, seguimos. Anda a buscar a Nacho la carnada y vamos a ver si podemos sacar otra. Bueno, gente. Faldita. Estamos por castigar, viejo. ¿Eh? Estamos por castigar, viejo. Estamos por castigar. Faldita. Como 15 kilos de pescado, grabamos. Bueno. Cuando está, grabamos. No podemos grabar porque tenemos un hambre, pero igual. Dejamos solo la grasa. Ya le pongo el número nomás. ¿Sí? Sacamos otro tararira allá en el zancón. ¿Dónde está la tararira? Ahí está. No, ahí está. Mira lo que es esto. Dos tararitas. Ah, me murió la cro, boludo. Mira lo que es. Ahí tenés que poner en cámara lenta. Yo calzo 41-42. No, más arriba. Yo calzo 37. ¿Cuánto, Julio? A ver, alta. Mira lo que es. Y cuatro dedos bien abiertos. Cinco. ¿Con chanchito? No. Vamos a esperar ahí a ver si podemos sacar algo más y dentro de un rato nos vamos.